Así se empieza bien una entrevista. Así se empieza maravillosamente bien. Porque claro, hemos terminado de hablar de política con las nuevas generaciones del Partido Popular. Muy interesante, por cierto. Pero uno tiene que reconocer y admitir que... vamos a ver, desde... ¿Se puede ser aficionado y reconocer al mismo tiempo la ignorancia? Eso que dicen, ah, tienes buen oído musical, porque a mí me encanta la música antigua. O sea, cojo radio clásica, ¡pop! Y siempre que escucho música antigua, no sé, como que me transporta a otra... Es verdad, ¿no? Me lleva a otra época, ¿no? Pero a mí me deja muy bien la música antigua, me deja muy bien, en un estado de ánimo francamente bien. Y he escuchado esta pieza y la estábamos escuchando y yo me sentía muy a gusto. Y cuando en la dirección y en la realización me decían, vamos a dejar terminar la composición, ya, pues formidable, formidable. Verán ustedes, digo esto porque tenemos aquí a los verdaderos protagonistas de la música que ustedes han escuchado, han tenido la oportunidad de escuchar. Eva, tenga usted muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde viene usted? De un pueblo de Tarragona. ¿De un pueblo de Tarragona? Sí. ¿Qué estoy escuchando yo? Ah, claro, claro, claro. De fondo se está escuchando, como siempre, el trabajo de nuestros compañeros. Ajá. ¿Me decías de un pueblo de...? Tarragona. Tarragona, maravillosa, maravillosa Tarragona. A ver, voy a saludar también a Eloy. Hola, buenos hola, días. Hola, buenos días, Eloy. ¿También de Tarragona? No, soy más cercano a Barcelona, de un pueblo cerca de Barcelona. ¿Cerca de Barcelona? Sí, Vilanova. ¿Vilanova? Vilanova, hay que citar a Vilanova. Claro que sí. A Vilanova. Y por último, a Marcel, que ya doy por hecho que es catalán también. Bueno, catalán de ascendencia valenciana. Sí. Ah, bueno. ¿Hay pique o algo de esto? No, no. ¿Entre no. Valencia y Cataluña? No, no, solo por la paella si la hacemos marinera o de montaña. ¿Pero la mejor paella? Depende de cada sitio. Yo, la mejor paella es la que hace mi tía. Eso ya, ¿que está en Valencia? Sí. Que está en Valencia. bueno, él no va a intervenir, pero aquí también nos acompaña el representante Víctor. Víctor, por lo menos de Sirola. Sí, buenos días. Y ya bueno, está, no le dejamos decir nada más. Y ya está, fuera. Bueno, verán ustedes. Ellos van a participar en la 16 edición del Festival de Música Antigua que organiza para nosotros, lo digo muy claro, una de las instituciones culturales más importantes, no solamente del Puerto de la Cruz, que lo es, no solamente de Tenerife, que lo es, sino también de Canarias, como es la Coral Reyes Barlet. Ya digo, con una tradición, con una solera, con, en fin, muy implantada y con un arraigo enorme. Eva, ¿qué supone para ustedes participar en esta 16ª edición del Festival de Música Antigua? Bueno, pues estamos muy contentos porque hace muy poco nos estrenamos. ¿Cuánto tiempo? A ver. Pues el espectáculo hace un año más o menos. Un año, sí, pero antes no hemos empezado a vender bolos, a encontrar un manager. Casi es el segundo festival que vamos de música antigua. Sí. ¿El segundo? Sí, sí. Sí, estamos muy contentos de estrenarnos aquí casi. Y todo gracias al manager que no dejamos hablar nunca, pero bueno. No, y más siendo un festival que ya tiene un cierto recorrido, pues claro, para nosotros pues es un honor y un placer pues estar aquí en Puerto de la Cruz. Sí. Uh-huh. Cuatro flautistas, porque claro, falta en esta entrevista Clara, ¿no? Que viene de camino. Que viene de camino, pero no a la entrevista, viene de camino al festival. Al festival. Ahora debe estar sobre Tánger, más o menos. Sí. Me encanta. Bueno, es corto el recorrido de este grupo, pero ya tienen ustedes galardones, han sido galardonados con los premios a la innovación, al mejor grupo joven y al mejor grupo español de música antigua 2016, otorgado por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, GEMA. O sea que empezaron hace poco, pero van arrasando. Sí, el problema va a venir después, ¿cómo aguantamos eso, no? Porque es lo que decía Johan Cruyff, ¿no? Que subir era muy fácil, pero mantenerse... Ay, el añorado Johan. Pero bueno, no, la verdad es que para nosotros ha sido... La verdad es que ha sido muy bueno todo lo que ha pasado, ¿no? Porque también la apuesta es distinta. Nosotros ya desde el principio no íbamos a hacer un concierto típico de nos vestimos de negro, salimos, saludamos, todos muy serios, tocamos, saludamos y nos vamos. Sino que planteamos un espectáculo que es lo que la gente que venga hoy pues va a poder disfrutar
Iremos poco a poco. Esperemos. Bueno, que esperemos. Sí. Esperemos que disfruten. O sea que... El festival goza de una muy buena salud y siempre hay lleno, ¿eh? Siempre hay lleno. El tema es que, bueno, que hicimos una apuesta distinta y, claro, cuando haces algo distinto puede gustar o puede no gustar, ¿no? Y cuando hay ese reconocimiento dices, bueno, pues parece que vamos en la buena línea. Ahora, a continuar. Claro, ustedes están muy alejados de los cánones establecidos, ¿verdad? Como, sí, como ha dicho Marcel, Eloy. O sea, no es salir vestidos de negro, con los instrumentos, sino que esos cánones establecidos, parece que el público va a recibir una grata sorpresa también hoy. Sí, los cánones establecidos sí que están... Están ahí. Sí, están ahí, porque el repertorio que hacemos sigue siendo de música antigua, aunque también interpretamos repertorio del siglo XX y composiciones propias. Pero la puesta en escena, que la dirigió en este espectáculo Iván Beltrán, que es un escenógrafo muy, muy importante en Cataluña, pues hizo una maravilla de escena que es la que exponemos nosotros en nuestros conciertos. El concierto, Eva, ¿a qué hora hoy? A verte. El concierto es a las 8:30. Pero no le habíamos prohibido intervenir. No, es que es Eva, que tiene una esquizofrenia y va saltando. No te preocupes. Eva, ríete todo lo que quieras. Pero te ha salvado la vida el representante que había dicho. Bueno, aquí Marcel le había dicho: prohibido, ya no hablas más. Pero te ha salvado ahora mismo. Es que lo estamos pasando muy bien. Y a mí me gusta. A mí me gusta que las entrevistas o que este tipo de entrevistas en el espacio cultural sean así. O sea, recordemos la hora, Eva. 8:30. Bueno, tengo miedo. Te voy a preguntar por el lugar. En la sala Timan Falla. Muy bien. Muy bien, Eva. En la sala Timan Falla. Por cierto, la sala Timan Falla juega un papel muy destacado, o ha jugado un papel muy destacado en el ambiente cultural del Puerto de la Cruz. Fue un antiguo cine que luego la iniciativa privada, que nosotros siempre hemos aplaudido desde aquí y hemos dado todo el reconocimiento y todo nuestro apoyo, ha desempeñado un papel clave en el devenir de los acontecimientos del Puerto de la Cruz. Así que esta noche a las 8:30 en la sala Timan Falla, el espectáculo Música Antigua, escuchen ustedes, ¿no?, de fondo, pero con protagonismo también de la iluminación, la coreografía, el vestuario, la escenografía. Juegan un papel relevante, Marcel. Te veo haciendo así con la cabeza afirmativamente. Sí, juegan un papel relevante. Sí, pues juegan un papel relevante. Yo siempre he dicho que es como un espectáculo de Madonna o Lady Gaga, pero de música antigua, porque hay cambios de vestuario, cambios de luz, hay videoproyecciones que interactúan con nosotros tocando, hacemos... Sí, es verdad. No, es Eva. Me están todos mirando diciendo, ¿qué dice este chalao? ¿No? ¿Qué dice este chalao? Perdona, pues es así. Y claro, para la gente es hay muchos inputs y muchos cambios continuamente, pero eso sí, todo está relacionado y todo tiene un porqué y además todo está pensado también con la música que estamos interpretando. Uh-huh. No es un venga, porque sí, ¿no? Fuegos artificiales, ¿no? Aquí la pregunta es para los tres, ¿vale? Que responda el que quiera. La música antigua, que ya digo, yo me reconozco, confieso que me gusta muchísimo, sin entender una papa, pero uno es que le gusta la música. ¿Está de moda? ¿La gente acude a los conciertos? ¿Hay interés por la música antigua? ¿Qué te parece? No, el representante no habla más. Porque si no, vamos a incumplir una promesa que habíamos dicho. No, es broma, que puede intervenir cuando quiera. No, yo creo que la música antigua en España goza de una muy buena salud. Hay muy buenos grupos y cada vez son más reconocidos, tanto nacional como internacionalmente. Y que nos premiaran por este espectáculo quiere decir que, bueno, que no lo hacemos mal, que vamos bien, que vamos bien. Claro que sí. 4 flautas de pico. Eso. La ignorancia. Así que pregunto, flautas de pico. Es el vocablo, la palabra, como se denomina lo que se llama popularmente la flauta dulce. Ah, la flauta dulce. La que todos hemos tocado habitualmente en la escuela alguna vez. Sí. Pero nosotros la tocamos en plan profesional, ¿no? A otro nivel, ¿no? Y aparte de eso, bueno, hay muchos tipos de flautas. La del cole sería una soprano barroca, ¿no? Podríamos decir. Una soprano barroca. Sí, del periodo barroco.
pero nosotros aquí en el espectáculo tenemos flautas de varios periodos, renacentistas, contemporáneas, de muchos constructores, de muchos tamaños distintos. Ajá. Ahí participan casi unas 70 y pico flautas en el espectáculo. ¿Más de 70 flautas? Participan en el espectáculo. Sí, sí. Y solamente 4 músicos. Sí, vamos cambiando y no haremos spoilers, pero la interactuación con el instrumento es de varias maneras. Eva, con eso tienes un momento de interactuación. Eva, te ha tocado. ¿Te ha tocado? No, y aparte quiero decir también que somos muy pocos flautistas en España y este es el único cuarteto de flautas de pico que hay ahora en toda España. En activo. En activo, el único cuarteto de flauta de pico, flauta dulce, también se podría decir, el único activo en España. Sí. Y esta noche, a las 8:30, en el Teatro Timanfaya del Puerto de la Cruz, ofrecerán un maravilloso concierto. ¿Duración del concierto aproximadamente? Una hora. Ah, qué categórica, ¿no? Uy, sí. Wow, parece una hora que quedé a cenar a las no sé qué. Le digo, vale, las papas, dice que quiero papas arrugadas. Bueno, una hora, pero a lo mejor el público queda encantado y dice, ay, venga, un bis, venga, una repetición. Eso también cabe, ¿eh? Sí, algo haremos. O sea, algo, si la gente queda encantada, pues ya. Que el disfrute no pare. Oye, que cuando uno siempre relaciona la música antigua a la música clásica, piensa, no sé, estos son gente estirada, aquí todo muy serio, ¿sabes? Esos estereotipos que se montan. Yo hablaba antes con las nuevas generaciones del PP, chicos normales, y tenía que preguntarle por el estereotipo del PP, ¿no? Y decía, pues mira, es que cargamos con esto, ¿no? El estereotipo de que parece, claro que hay elementos de todo tipo en un partido y en otro, pero ellos decían, mira, yo soy joven, decía uno de ellos, yo tengo una americana, una chaqueta que me ha costado 20 euros, yo qué sé. La gente piensa que todos somos pijos en el PP, esas cosas. Pues también está el estereotipo, el mantra de que la música clásica es aburrida, de que la música clásica es para gente que va con pajarita a los conciertos, no sé qué, no sé, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? En esta entrevista estamos demostrando que se hace muy buena música antigua, pero que además ustedes son muy simpáticos y están al día. En música antigua pasa lo contrario, creo yo. Música clásica es como se ven más pijines, más así como. Pero en música antigua la gente nos ve como perroflautas, hippies. Y somos nunca gente normal. Sí. Nunca vestidos. Mejor dicho por lo de las flautas. Claro, ¿no? Lo de las flautas ha quedado... Y luego está... Ese término político ya sabes que se usó mucho en su momento. Como las nuevas generaciones del PP vamos vestidos. Vamos igual. Sí. Vamos normal. Y además que no muerde. De hecho, muchos músicos de música antigua, yo no sé si es para intentar reivindicar o qué, van con una pose que yo siempre lo digo, ¿no? Con las fotografías que salen, que parecen que estén tocados por la mano de Dios. Oh, sí, sí, sí. Y en plan, venid todos a... Esa aureola. Esa aureola, ¿no? Sí, sí, y claro, nos ves a nosotros, que salimos vestidos de obreros. Los tenores. Plácido Domingo, a veces le hacen foto y aparece así de perfil. Sí, no sé. ¡Madre mía! Está levitando. Y nosotros salimos, pues, vestidos con un mono de trabajo amarillo. Y bueno, y con esta coña que tenemos, porque también es verdad que en el espectáculo hay momentos que el público va a reír mientras estamos tocando, ¿no? Entonces también queríamos romper esa imagen. Es que también hay que aproximar a la gente joven y a los niños. Eso es. Porque si no, ahora se está quedando como para... Es muy elitista ya para la gente más mayor. Hay que secuestrar a los niños, es una palabra tal, pero cariñosamente, secuestrarlos, ¿no? Es decir, venga... O sea que hay que cambiar todos los cánones y hacer que venga la... Hay que ir a buscar al público. Sí, es verdad. Hay que ir a buscar al público. El público estará esta noche a las 8:30 en el Teatro Timanfaya. Me ha dicho una oyente el nombre del grupo. Ah, claro. El nombre del grupo. Lo tengo aquí, pero te doy la responsabilidad, Eloy o Eva. O si ya. No lo decimos a la de tres. Una, dos, tres. Windu. ¿Han visto? Yo es que tenía miedo porque decía, ¿de verdad Windu? Windu, es sí. Que lo tengo aquí subrayado. Windu. Sí. Sí, Dios. ¿Por sí. qué Windu? Uy. Ah, es buena. Claro, buena. Claro. Buena, es que, buena. Vamos a ver, se dice Windu. Sí. Y no piensan que el periodista va a preguntar, ¿y por qué Windu? W-I-N-D-U. Sí. Windu. Primero por wind, viento en inglés. Vaya.
No queríamos poner un nombre italiano porque todos los grupos de música antigua se ponen nombres italianos. Ah. Sí, y Windu es un personaje de Star Wars. Es de un... la... A ver, pero de estas últimas de... No, de la segunda trilogía que se hizo en los años 2000. La que son de antes, pero eran después, se hicieron después, pero o sea, que están en medio... Vamos a ver, como eso. Ya yo tengo 56 años, puedo decir, no cuando yo fui a ver... No. La Guerra de las Galaxias, ahí no apareció Windu. No, no. Cuando yo fui a ver El Imperio Contraataca, ahí no apareció Windu. Tampoco. Ni el, a ver, El Retorno del Jedi, tampoco. Por tanto, o sea, ¿dónde aparece este señor? ¿Dónde aparece este señor? Bueno, yo como no he visto yo no he visto las otras, porque soy un fan de La Guerra de las Galaxias, pero ¿cómo? ¿Eva? Yo ninguna. Bueno, Eva ha terminado ahora la entrevista, sí, ya sí, inmediatamente sí. Ha terminado. Está fuera. No, no, es que está fuera del grupo. Yo ahora estaba pensando, este señor aparece en Pulp Fiction. ¿Quién? Sí. Windu. Ah, Windu. Sí. Es el mismo actor. Buena película, ¿eh? Buena película. Magnífica. Magnífica película. Ayer hablamos de ella también aquí. Sí. ¿Sí? Alguien dijo que, hablando de series y todo esto, que había tenido la oportunidad de, en un momento de pausa, dice, ay, mira, la había visto allá por, hacía un montón de años y la he vuelto a rescatar y la vi el otro día. Y luego, ay, hay que verla más a menudo, ¿eh? Que es un guión como la copa de un pino. Bueno, que nos vamos, que esto no es cine, que esto es música. Repitamos, callar los varones, vamos con Eva. Eva, porque a lo mejor se equivoca otra vez. Eva, esta noche, ¿a qué hora Windu en el Puerto de la Cruz? A las 8:30. Uno de uno. Uno de uno, bravo. ¿En qué lugar, Eva? Sala Timán Falla. Dos de dos. Dos de dos. Todos allí. Haz un llamamiento para que todos los oyentes, la gran familia de Gente Radio, la emisora local, líder del norte de Tenerife, te escuchan miles de oyentes desde la laguna hasta Buenavista del Norte, desde la punta del norte de allá hasta la punta de allá, sepan que hoy hay una cita en el Puerto de la Cruz. Venga. Tenéis que venir todos. Con guagua, con coche, con lo que sea. No vais a quedar indiferentes porque es un espectáculo distinto. Esto. Muy bien. Ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien, ¿verdad, Eloy? Yo voy a ir. Tú vas a ir, Marcel. Yo te veo cara. Yo veo cara de que tú vas a ir. A mí me ha convencido. Incluso voy a ir con flauta de pico. Sí, sí. Voy a ir. Oye, de verdad, que para mí ha sido un placer tener a Windu, tener a Eloy, tener a Eva, tener a Marcel. Eva está en avión, pero llegará. ¿A qué hora llega Eva, más o menos? Clara. Ah, Clara, perdón. ¿A qué hora llega, más o menos? Pues debe estar aterrizando ya. Debe estar aterrizando. Sí. Chicos, de verdad. Toda la suerte del mundo. Nos vamos a despedir, pero escuchando esta maravillosa música antigua. Recuerden ustedes, llevan muy poquito tiempo actuando juntos, pero ya están arrasando. Es el futuro de la música antigua en España, también internacionalmente, y estarán esta noche a las 8:30 en el teatro, en la sala Timán Falla del Puerto de la Cruz. Gracias a los tres, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias de verdad. Arriba la música. Hey.